martes, la reina Gisela Valcárcel. Gracias, amor. Dele, 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 dele. Vamos. Uno, dos. Buenas noches, Gisela. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra preventa 2010. Siempre he sentido que esto de preventa suena como muy duro. Realmente hoy no queremos venderles nada. Hoy lo que queremos es que ustedes disfruten. A nombre de América les doy la más cordial bienvenida. A nombre del Show de los Sueños, no solo les doy la bienvenida, sino quiero agradecerles profundamente la confianza que han tenido en nosotros durante estos dos últimos años. ¿Cómo están? ¿Bien? Súper bien. Queríamos que ustedes, desde cerquita, pudieran ver lo que era la experiencia del Show de los Sueños. No es tampoco tan fácil entrar a nuestras salas de ensayo y ponerse a practicar para presentar todas las semanas un baile distinto. ¿Cuán difícil entonces es para alguien que solo ha bailado en su casa y en algún tono por aquí y por allá? Dijimos, bueno, vamos al sorteo. Y fuimos a hablarle al elegido. El elegido se llama Julio Valladolid. Él trabaja en Initiative. ¿Qué hace Gloria en Initiative, Julio? Glorita, ¿qué hace Julio en Initiative? ¿De qué se encarga? Baila. Ok, en Initiative él baila y viene a bailar esta noche. Le dijimos, Julio, por favor, anímate. No, pero ¿cómo es? Me da roche con tanta gente. Además, un compañero, nada que ver. Bueno, y si la que va a bailar contigo es Karen Dejo, donde sea. Donde sea, me dijo. Y ha estado toda una semana. Y espera entonces el aplauso de ustedes. Julio Valladolid y Karen Dejo, bienvenidos. El equipo de Initiative, Julio Valladolid y Karen Dejo ingresan a este escenario. Gisela, ahí los tienes. Bravo, Julio. Está más feliz que nunca. No, y yo estaba bien tranquila, pero ahora sí he visto a Karen. Gracias a que yo estoy en el escenario, que ya los hombres empezaron a reírse. Con dos mujeres lindas. Naranja, no. Karen es preciosa y es un gran talento. Karen es preciosa, es un gran talento y una excelente persona. El Show de los Sueños me permitió conocerla. Y ahora el show te permite conocer a Julio. ¿Cómo han sido estos días de ensayo al lado de Karen, Julio? En realidad me han dado la suficiente confianza como para aprender, porque ha sido un poquito difícil asimilar los pasos. Ella y, bueno, Chechi, nuestro coreógrafo, lo sacó a los 5 minutos, pero para mí sí ha sido un poquito complicado. Es salsa lo que va a bailar Julio, ¿ah? Y algunos suponen que bailar salsa es fácil. Pues bailar salsa en este escenario no es lo mismo que hacer sus pasitos uno en el tono. Julio, y Karen como pareja, ¿qué tal? Muy exigente, no bondadosa. ¿Qué impresión te llevas de ella? Excelente, excelente. En realidad te incentiva mucho a sacar pasos. Mira la cara de tu jefa, Gloria. Mira la cara de tu jefa. Se está matando de risa, definitivamente. No sabía que iba a salir hoy acá. ¿No sabía? No sabía. Atender a recién, Gloria. ¡Qué buena! Hoy día me vio y, bueno, nos saludó como siempre, pero ni enterado. ¿Qué haces en Initiative? Bueno, asisto a las marcas de Pilsen Callao. Pertenezco al grupo de Bacchus. ¿Y hace cuánto trabajas en Initiative? Bien, bien, perdón. 2 años y medio ya. ¿Buena gente los de Initiative? Sí, sí, muy buenas personas todos. Bueno, Julio, llegó tu turno. No les quito más tiempo. Karen, ¿quieres decirle algo a Julio? Bueno, que es una excelente persona. Y al principio les voy a confesar algo. Cuando queríamos hacer un movimiento, tenía miedo de agarrarme la cintura. Y ahora ustedes van a ver lo que van a hacer. Qué bueno. Se parece a ti y a Pinocho. Ok.